Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a You Challenge, el programa en el que nuestros concursantes se van a poner en la piel de los youtubers. Ya sabéis que YouTube en los últimos años está petándolo en las redes sociales y son muchos los youtubers que se dedican a hacer pruebas, challenge, que le llaman. Y hoy nuestros concursantes van a sufrir una serie de pruebecillas a los que los vamos a enfrentar y necesitamos que vengan ya, por favor, que pasen ya nuestros concursantes de hoy. Muy bien. Perfecto, nuestros concursantes que ya están en posiciones. Vamos a empezar a presentarlos, vamos a conocer a nuestros concursantes de hoy. Tenemos aquí a Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, aquí estás. ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, me llamo Álvaro, tengo 20 años, soy de aquí, de Lugo, estudio en la Fundación TIC, no sé si... ¿En qué rama? En producción. En producción, sí. Muy y bien. Bueno, vengo aquí a partirlo un poco, ¿no? ¿Y eres youtuber o eres una persona normal? Una persona normal, de lo más normal. ¿Sigues algún youtuber en concreto o eres No, la verdad es que no. ¿No? Un poquito de todo, ¿no? Hay que ser variado, pero no. Muy bien, o sea que no te mojas ahí. No, no. Bueno, no. Perfecto, Álvaro, perfecto. Pues un aplauso para Álvaro, ¿verdad? A este otro lado, también con A, tenemos a Alba. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy todo bien. Muy bien. Bueno, tengo que decirte que tienes que comer un poquito, que estás en los huesos, ¿eh? Ya, gracias. Creo que es el chiste que más veces me han hecho hoy. Seguramente, seguramente. Yo es que soy así de original. En fin, ¿tú sigues algún youtuber o lo eres? Que a lo mejor no, lo eres. Ni lo soy. O sea, y sigo lo mismo un poco de todo, lo que cuadre un poco. ¿No te mojas a decirnos un nombre de algún no, youtuber? No, es que lo sigo famoso? A él. ¿Lo sigues a él? Ah, ahora hablaremos con él. Ahora hablaremos con él. Perfecto. A este lado tenemos a Adrián, hoy va de as la cosa. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Soy Adrián, tengo 19 años, soy de Lugo y estudio también en la Fundación TIC. Nada, colecciono latas. ¿Coleccionas latas? Colecciono latas. ¿Latas? Sí, o sea, latas de refrescos, de todo. De bebidas. ¿De bebidas en sí, general? Sí. ¿Cuál es la lata más rara que tienes? ¿O del sitio más extraño? No sé, Tailandia. ¿De Tailandia? Tengo algunas latas que son transparentes, pero no... ¿Latas transparentes? Sí, sí, sí. De bueno, todo un poco. Eres una caja de sorpresas. ¿Y no se te ha ocurrido, por ejemplo, crear un canal de YouTube y hacer unboxing de latas? De Pues no, la verdad es que no se me ha ocurrido. Pero puedo pensar. Bueno, Adrián, te voy a sugerir una idea. Oye, ¿por qué no haces un canal de YouTube de unboxing de latas tailandesas? ¿Lo vas a hacer, Adrián? ¿Lo vas a hacer por mí? Sí, claro, hombre. Si es por ti. ¿Qué va a decir? Joder. ¿Qué va a decir Adrián? Bueno, muchas gracias, Adrián. Vale. Aplauso para Adrián. Perdonadme. Perdóname, volvedme a enfocar a Alba, que me he olvidado de preguntarle. Bueno, tú también eres alumna de la Fundación. Soy alumna de la TIC. Sí, pero yo soy TIC. De realización. ¿Tú eres estamos de realización? Enfrentados. ¿Estáis enfrentados? Claro, estamos dos de realización y dos de producción. Vamos a la contra. A ver quién gana. ¿Quién ganará? ¿Producción, realización? No lo sabemos, Alba. Muchas gracias. Y ahora sí, tenemos aquí a Íñigo, el único que no tiene A. Y que además me han chivado mis compañeros que tú sí que eres youtuber. ¿Eres youtuber, Íñigo? Soy lo que viene siendo un intento de youtuber. Un intento de youtuber. Y explícanos eso. ¿Cómo es tu canal? Promocionate un poquito. Es un poco buff. ¿Es un poco buff? No, no te ver. Promocionas nada bien. No, no, no. Desde luego, si vas a mi canal te vas a reír lo que no está escrito. Pero te vas a reír lo que no está escrito. Se podría decir también que también vas a vomitar un poco. O sea, subo tanto contenido gracioso como lo que viene siendo asqueroso. ¿Sí? Me cumplo con los challenges míticos de comer salsas, pero, por ejemplo, yo le meto gel de baño. Y acabamos potando en el propio vídeo. Íñigo, te voy a decir una cosita, una recomendación. Dime. En los vídeos que sean poco aptos para gente con el colon irritable, como yo, por ejemplo, te recomiendo que en la cabecera pongas este vídeo que no lo vea la gente con problemas estomacales. Sí, sí, me han dicho que lo debo poner. Lo pones, ponlo, porque a lo mejor yo voy a ver tu canal con ganas de reírme y a lo mejor pues acabo un poquito mal del estómago. ¿Y esto de dónde viene? ¿De tu más tierna infancia que dices tú, pues voy a hacer vídeos de vomitar? No, fue más... El primero de bachiller, o sea, no, el segundo. No sé por qué, dejé de estudiar. Bueno, sí lo sé, porque no me gusta.
Y como siempre veía vídeos de YouTube, pues dije, pues me gustaría empezar y empecé a subirlos. Muy bien. Una recomendación para todos los jóvenes que nos estáis viendo en este momento. Las alternativas están claras. Estudiar o vomitar. Vosotros veréis. Vosotros veréis. Yo lo tengo clarísimo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu canal, por cierto? Iñigoto. Iñigoto. Seguida Iñigoto. Bueno, si queréis. Perfecto. Pues vamos ya con los presos. Bueno, un aplauso para ellos también. Un aplauso para él. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos con el primer challenge. Perfecto, nuestro primer challenge al que se van a enfrentar nuestros concursantes es, tenéis ahora mismo una pizarra, cada uno una pizarra en vuestras manos con un bolígrafo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escuchar una banda sonora de película y tenéis que detectarla, escribir el nombre de la película y acercaros con cuidadito a esa maravilla que tenemos aquí delante, que es ese botón que se llama Light Button 5000 Power Megazord, que es un botón, o sea, que es más largo el nombre que lo que se tarda uno en hacerlo. Bueno, es un botón maravilloso, de forma que, ojo, importante, escribir el título de la película, primero escribirlo y luego lanzarse a pulsar el botón, ¿vale? Mucho cuidado que no se nos caiga el plató, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? Sí. Vale, compañeros, vamos a escuchar la primera banda sonora. ¿Quién será el primero? Oh, oh, oh. ¡Un bueno, aplauso para Iñigoto! A ver, a ver. No sabemos si es correcto lo que has escrito, pero has sido el más rápido pulsando el Light Button 5000 Tower Megazord in the middle of the night. Así que, Iñigoto, por favor, descúbrenos el título de la película. Está escrito en árabe. Está escrito en árabe. A ver, enséñalo a cámara, por favor. Ahí pone Piratas del Caribe, aunque no lo parezca, ¿vale? Lo damos por bueno. Piratas del Caribe, compañeros. ¡Efectivamente! ¡Enhorabuena! Algo muy importante, Iñigoto, tú ya estás salvado, ya pasas a la siguiente fase, ahora no participas, nos quedan el resto, nuestros tres concursantes, Alba, Álvaro y Adrián, las As, que tiene el último de vosotros, el último que quede y que no acierte, la última película será eliminado, ¿de acuerdo? Así que voy a pulsar el botón, a despulsar el botón, toma, porque vamos con la siguiente banda sonora, adelante. El pianista, ¿no? Y ahí va Alba, un aplauso para Alba. Velocidad. No, no. Pero fijaos que Alba hizo la paradiña, hizo así y de repente. Oh. Que ya de paso lo apago. Es que si no, igual lo tiro. Claro, hay que tener cuidado. Alba. Alba piensa en todo. Claro. Alba, por favor, enséñanos el título de la película. Es Harry Potter. ¡Harry Potter! ¡Correcto! ¡Un aplauso para Alba! Me da la impresión de que entre realización y producción, ahora mismo estáis súper tranquilos los de... Perdón, que me he olvidado. De realización están tranquilos, producción, solo puede quedar uno de vosotros. Así que la cosa está entre vosotros, entre Álvaro y Adrián. Vamos a ver quién gana y quién queda eliminado en este primer challenge. ¡Adelante, compañeros! Star Trek, ¿no? Pero bueno, siempre te sorprendes de que los demás vayan más rápido que tú. Adrián, has sido el primero en pulsar. Vamos a, primero nos lo enseña y si acierta Adrián, le damos un aplauso. ¿De acuerdo, Adrián? ¿Qué película era? No sé si está bien escrito, pero Star Wars. Vamos a ver si lo damos por bueno. Bueno, yo creo que sí. Creo que pone Star Wars, es correcto. ¡Aplauso para Adrián! Y desgraciadamente, siempre tiene que haber alguien que pierda en cada prueba, en este caso Álvaro. Álvaro, lo siento, vente conmigo, Álvaro, vente por aquí, acompáñame, así vemos los entresijos de esta magnífica producción, baja conmigo, que te voy a preguntar unas cosillas aquí, vamos a ver, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? Que estabas, o sea, no eres capaz de escribir, no los sabes... Nervios del directo. Los nervios del directo, vente para aquí, vente a este fantástico skyline. Aquí, este es mi pueblo, que bonito, he traído una foto de mi pueblo. Vamos a ver, Álvaro, o sea, tú sabías las películas, pero te pudieron los nervios. O sea, sin ¿sabes duda, escribir, empezando por ahí? Me cuesta un poquito, pero sí, bueno, lo llevo bien. Tú eres más de teclear, a lo mejor, ¿no? Ahí. Es que, amigos, esto de aquí, déjame este rotulador. Esto,
Esto sirve para escribir, aunque no lo parezca, no es solo darle a los botoncitos. Bueno, Álvaro, ¿tú de dónde eres, por cierto? De aquí, de Lugo. De Lugo, lo comentabas ciudad. Antes. Sí. Bueno, ¿cómo ves a tu compañero? ¿Crees que será capaz de ganarle a los de realización? Sí, se ha entrenado mucho, la ¿sí? verdad, lo veo capacitado. Adrián señor, sí. Está en plena forma ahora mismo. Bueno, pues confiemos en que Adrián consiga llegar a la gran final y, bueno, tú, pues que a partir de ahora, pues espero que te metas un poquito más en el mundo de YouTube y, no sé, ¿de qué harías tú un canal? Si tuvieras el tiempo, sobre todo, para hacerlo, porque sabes que requiere mucho tiempo, ¿no? Pues la verdad, yo qué sé, de putada, o sea, bueno, de bromas. ¿Esa es tu afición, hacer bromas a la gente? Me encanta. Pues creo que puedes decir putadas, no estoy muy seguro, yo lo digo, y luego que pongan el pitidito, ¿verdad? sí. O sea, que tú sí, y que te las hagan a ti, ¿qué te parece eso? También, no me molesta. Bueno. No me dejen manchado ni nada. Bueno, pues nada, yo no quiero decirte nada más, Álvaro, simplemente que... ¿qué le vamos a hacer? ¡Un aplauso para Álvaro! ¡Venga! ¡Ya solo quedan tres! Solo quedan tres concursantes. Aquí tenemos un público, qué guapos estáis todos. La gente del público casi me la pego aquí, no pasa nada. Quedan tres concursantes. ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? Ya pasáis a la siguiente fase. Y efectivamente, vamos con nuestro siguiente challenge. Efectivamente. Mira, voy a tirar la tarjeta. ¡Hala! ¡Hala la tarjeta! Ahí se me queda. ¡Bah! Bueno, las leyes de la física juegan en mi contra. Bueno, nos quedan Alba, Íñigo y Adrián, nuestros tres participantes en You Challenge, y llegamos a la segunda prueba. Es una prueba que consiste en agilidad mental y memoria, ¿vale? Esto es importante. ¿Cómo estáis de cine? ¿Os mola el cine, Alba? Bueno. Se va viendo, pero va viendo. Tampoco excesivamente. Íñigo, Dejémoslo en va. Bueno, mientras no vomites, no pasa nada. Adrián, ¿eres cinéfilo? Bueno, alguna película de vez en cuando. ¿Alguna película? Siempre se ve. De vez en cuando siempre se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ahora le voy a pedir a mi compañera Lara que se acerque, por favor. Un aplauso para Lara, que le va a colocar... Le está colocando unos artilugios a Alba y a Íñigo, unos artilugios que sirven para, bueno, no sé si los conocéis, estos artilugios sirven para que os piten los coches por la calle, porque vas despistado escuchando música y los coches te pitan. Mientras no te atropellen, no pasa nada. Ellos ahora mismo no escuchan nada, no oís nada, ¿verdad? No oís nada, ¿verdad? Podéis comprobarlo. Ni Alba ni Íñigo oyen nada. Vamos a jugar con Adrián, vas a ser nuestro primer concursante de esta prueba. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente. En 30 segundos tienes que decir el máximo número de títulos de película. ¿De acuerdo? Vale. Compañeros, ponemos el tiempo. ¡Adelante, Adrián! Star Wars, Memento. Avatar, Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke. Van cinco. Buah, que quedó en blanco, chaval. Venga, alguna más. Piratas del Caribe. Titanic. Va de agua la cosa. Sí. Yo qué sé. Venga, 10 segunditos. Yo estoy un puto blanco. Blanco, venga, alguna más, yo qué sé, alguna de tu infancia. 2 segundos. ¡Tiempo! ¡Aplauso para ti! Sí que te quedas en blanco, fuera coña. ¿Qué ha pasado ahí? No, pues... Te quedaste en blanco totalmente. Eso que dice, en que te quedas en blanco, pues puede ser verdad. Bueno, pues me parece, compañeros, que tenemos 7 películas en total. Aplauso para Adrián. 7 películas. 7 títulos. No está mal. 7 películas se ha quedado en blanco, pero bueno, 7 no está mal. Vamos con nuestro siguiente concursante. ¿Os parece que sea Íñigo? Íñigo, quítate los cascos. Vale, ahora te toca a ti. Alba sí que sin enterarse de nada. Adrián ha hecho algo que te toca a ti repetir ahora. Vale, tienes 30 segundos para decir el máximo número de títulos de películas. ¿De acuerdo? Vale. ¡Tiempo! Cenicienta, Blancanieves, Sao, Toy Story. Spirit. Harry Potter. Tarzán, Star Wars. La Matanza de Texas, La Lista de Schindler. 10 segunditos. Vale. Yo Robot. Una más, 3 segundos, 2, 1.
¡Tiempo! Bueno, bueno, no está mal, no está mal. No está mal. Me gusta mucho eso que has dicho la matanza de Texas y la lista de Schindler seguidas, ¿no? Como son, son como muy parecidas. Bueno, me parece que tienes un total de 12 películas. ¡Aplauso para Íñigo! Bien. ¡Ay, Adrián! Está difícil, está difícil. A ver qué pasa con Alba. Alba, quítate los cascos. Muchas gracias. Bueno, Alba, eres la tercera. Adrián e Íñigo han hecho lo que han podido y tú ahora tienes que petarlo muchísimo con esta prueba. Lo que tienes que hacer es, en 30 segundos, decir el máximo número de títulos de películas, ¿de acuerdo? Vale. ¡Tiempo! Dogville, Reservoir Dogs, La novia cadáver, Tarzán, La cenicienta, La bella y la bestia, Pesadilla antes de Navidad, Blade Runner, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones. Los Miserables. La lista de Schindler. Lolita. Seven. 6 segundos. Venga, alguna más. Star Trek. ¡Tiempo! Muy bien, Alba. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Qué crees, Alba? ¿Que lo has hecho mejor o peor que tus compañeros? Probablemente peor. Sí. O sea, ¿que crees que Íñigo y Alba, Adrián, han hecho más, han dicho más títulos de películas que tú? Sí. Yo creo que sí, porque Alba, yo no sé mucho de Alba, ¿qué le vamos a hacer? Porque has hecho solo 16 títulos más que ellos. 16 títulos. Has ganado la prueba. Pero realmente, a quien tenemos que despedir es al amigo Adrián, que se quedó en blanco. ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan, vente conmigo. Vamos por aquí. Chicos, yo no sé, pero aquí realización, producción... Yo creo que hay un claro ganador, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Adrián? Te llamo Adrián, porque sí, te llamas Adrián. Me llamo Adrián, exactamente. Vente por aquí. Tengo un problema con los nombres, que lo sepa toda la audiencia, los 2 millones de personas que nos están viendo en este momento. Vente un poquito más para acá. ¿Qué ha pasado ahí en ese momento? O sea, me he quedado en blanco, no ha habido nada. No hay más explicación, a lo mejor hasta ahora de la mañana, yo qué sé, necesitas un cafecito, un poquito de... Sí. A lo mejor es eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? El sistema nos implanta que tenemos que, o sea, que tú no seguir eres, ahí despiertos. Tú no eres de cine, ¿no? ¿Eres más de series, a lo mejor, de televisión? O... No, la verdad es que sí que veo bastantes películas, pero bueno, en ese momento, pues ahí con presión, te ves es un poco normal, así agobiado. Normal. Es que estos concursos es lo que tiene, mucha presión. Y aparte está el público ahí como expectante, a ver qué dice, a ver qué no dice. Pero además son tus compañeros, me parece, la gente del público. Bueno, Adrián, entonces a partir de ahora te estás planteando el tema este del canal de YouTube que te propuse o... Bueno, tengo un Instagram ya. ¿Tienes un Instagram? Oye, pues mira, cuéntanos, ¿cómo es tu cuenta de Instagram? Pues... Para que te siga la gente, no solo decirnos el nombre. Collecting Cans. Collecting y cans. Nada, subo de vez en cuando. Pero no cans por las latas, no por los perros, ¿no? Exacto. Oye, ¿y esta afición desde cuándo? ¿Desde cuándo coleccionas latas? Pues desde el 2010. O sea que llevas 7 años coleccionando. ¿Y cuántas tienes? ¿Tienes pues la, tengo la 600 y algo. 600 latas y todas distintas, se supone. Todas distintas, sí. Madre mía. ¿Y viajas mucho por el mundo para conseguirlas o te las trae la gente? De todo un poco, la verdad. Viajo a veces yo y a veces me traen de otros países. O sea que de Tailandia, ¿de Japón tienes alguna? ¿Hay latas en Japón? Hay latas en Japón, sí, tengo alguna de Japón. De sí. Japón, de sitios lejanos, yo que sé, como por ejemplo de Coruña. Sí, tengo alguna de Coruña. De Coruña, sí. Bueno, es un sitio complicado, Coruña, ¿eh? De Lugo a Coruña. Es súper lejos. Sí, sí. Bueno, perfecto. Perfecto, Adrián. Pues muchísimas gracias. Un aplauso. Le damos un aplauso a Adrián. Que sigas coleccionando latas. Nosotros seguimos. Y llegamos, amigos, a una cosa que os tengo que decir antes de que pasemos a la siguiente prueba. Tenemos un reportaje especial porque la gente controla, sabe lo que es YouTube. Hemos salido a la calle, nuestros compañeros han salido a la calle a hacer entrevistas y vamos a ver lo que opina la gente y lo que sabe la gente de YouTube. Adelante, compañeros, pongamos el vídeo. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de la gente acerca de YouTube, una de las plataformas más punteras en Internet hoy por hoy. Vamos a ello. Mi hijo, pues los contenidos de juegos, Minecraft, estos del Lego City, todas estas cosas. Informativos y a veces alguno que otro de humor, pero así hago rarillos. Pues sobre todo música, la música siempre. ¿Algún youtuber por ahí? De todo, de deportes, de broma, de... sobre todo eso, deportes y comedia.
Música, casi todo. A veces temas de o videojuegos o incluso actualidad a veces. Pero... Música, videos de maquillaje, de cocina, un poco de todo. Sí, yo videos musicales, la verdad. No, no me gustaría llegar a vivir de ese mundo. Subí algún vídeo alguna vez a YouTube de pequeño, de bromas con amigos, pero crear un canal, no. ¿Por qué no? No creo, no. Tendría mucha vergüenza. No, la verdad no me gustaría vivir de YouTube. Yo creo que tanto YouTube como la televisión, cada uno tiene su campo y no creo que sea una amenaza. No creo. No creo que tenga tanta repercusión como la tele. En este momento... Creo que no, creo que hay gente grande que sigue consumiendo la televisión porque no está tan informatizada y creo que, no sé cómo será en España, particularmente en la Argentina la televisión es una compañía, llegás, prendés la tele y la dejás de fondo. En YouTube es como que cuando vas, cuando realmente querés mirar algo, la televisión la tenés de fondo siempre en la casa. Yo creo que desde la prensa tiene una imagen generalizada de YouTube. No se cree que todo es el Rubius o todo es Wismich o cosas así. Y es un poco triste porque creo que ahora es un medio, no sé, muy abierto, donde hay caben muchas posibilidades. Y creo que, o sea, para la prensa estaría bien profundizar más, incluso tener su hueco, no financiando a otros youtubers para que hagan vídeos para ellos, sino teniendo contenido propio. Bueno. Parece que hay gente un poquito despistada, no como Íñigo y como Alba, que son nuestros finalistas, y llegamos a la última prueba, el último challenge. Tiro las tarjetas y ponemos el VTR. ¿Sí o no? Ahí estamos. Lo que acabamos de ver en las imágenes son algunos de los challenges que hacen los youtubers entre sí. Y hoy tenemos eso, precisamente. Nuestra prueba se llama Gincana y tenemos tres subpruebas, ¿vale? Tres pequeños retos que tenéis que cumplir uno detrás de otro, ¿vale? El primero va a ser comerse estos ositos de gominola sin usar las manos, ¿vale? En cuanto consigáis hacerlo, pasáis a la siguiente prueba, que es hacer un castillo de naipes con estas cartas que tenemos aquí, y si os da tiempo y llegáis a la tercera prueba, tenéis que hacer la maravillosa Flip Bottle Challenge, que es tirar la botella al aire y que caiga de pie, ¿vale? Pero no así, tiene que dar una vuelta, ¿vale? Que Íñigo lo veo muy listo, me parece a mí. Vale, entonces, tenéis tres minutos para hacer este reto. Si los dos os quedáis cuando acabe el tiempo, os quedáis en la misma prueba, ganará el que antes haya llegado a esa prueba, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, preparamos el crono, compañeros, y empieza la gincana. ¡Adelante, tiempo! Primero los ositos. Madre mía, esto es súper complicado. La perspectiva desde aquí os aseguro que es... Se le escapan los... Es que se han quedado como pegados. Compis, les dejamos usar las manos porque si no, no va a avanzar esto. Venga. Va, chicos, podéis usar las manos, porque si no se nos complica la cosa. A ver... Madre mía, qué forma de zampar. Esto es un acelerón, un subidón de azúcar tremendo. Y pasan los dos a la segunda prueba, más o menos simultáneos. A ver quién consigue hacer el castillo de naipes. Esto requiere mucho tacto, mucho cuidado. Con calmas, ante todo mucha calma. Tenéis tiempo. Aún no se han cumplido los dos minutos. Tenéis que ponerlo al lado y luego poner una encima. No, pero ponla de la misma forma. A ver, Íñigo, ¿cómo va por aquí? Así. Venga, con calma, que no se caigan. ¡Ay! Es que es muy difícil, muy difícil. Y además estamos en directo. Fíjate en Alba, Íñigo. Así, muy bien. Tenéis que hacer dos y ahora tendríais que poner... ¡Ay! ¡Venga! Madre mía. Es mucho más fácil narrarlo que hacerlo, os lo puedo asegurar. Venga, a ver si alguien llega a la tercera prueba de la gincana. Madre mía. Nada, que el póker no sale, el póker no. Venga, a ver, por lo menos una primera torre pequeña. Vamos, Íñigo, ahí estamos. ¿Tienes Parkinson ahora mismo?
¡Y qué tensión! A ver, queda un minuto y 10 segundos. ¡Ay, ay, ay! Mira, le has pillado el punto, ¿eh? A ver. Correcto, Iñigo. Ahora tienes que poner una encima, a ver si lo consigues. Esta es la parte más complicada. Efectivamente. Esta prueba está hecha a joder, ¿eh? Vamos allá. ¡Qué tensión, qué tensión! Me informan mis compañeros. Vamos, Alba. ¿Por qué? Porque no pasamos de ahí, porque somos unos inútiles. Yo soy inútil. ¿Aún estáis comiendo los ositos? Sí. No puede ser. Cuidado, que como habéis llegado iguales a la segunda parte de la gincana, el que antes acabe los ositos gana, ¿eh? Así que... ¡Oh! Ya está. 28 segundos. ¿Te has comido los ositos? No. Madre mía, no me gustaría a mí ponerme en la piel de Íñigo y de Alba hoy. Venga, Alba, a ver. Es importante que cuando se acabe el tiempo, cuantas más torres tengáis en pie. Venga, Alba, uy, eso es arriesgado. Si lo consigues, te... ¡Ay, ay, ay! ¡Un segundo tiempo! Madre mía. Todavía tienen los ositos. ¿Tú te has comido los ositos? Es que me comentan desde producción que habéis acabado supuestamente al mismo tiempo para pasar a la siguiente prueba. Pero claro, realmente los ositos aún estaban en la boca, ¿no? Entonces, según me dicen... Sí, compañeros, efectivamente. Que... perdón, que no os entiendo. 30 segundos las cartas. ¿A qué? Ah, porque ha aguantado con más cartas. No os entiendo, pero ¿qué ha ganado? Me dicen que ha ganado Íñigo. ¿Me lo podéis decir? Decídmelo, compañero. ¿Ha ganado Íñigo? Sí, sí. Bueno, pues ha ganado Íñigo. Luego veremos por qué. A mi modo de ver, Íñigo se comió antes los ositos de gominola. Alba todavía tenía los ositos en la boca. Íñigo, pues como es un saco sin fondo, pues se los comió antes. Entonces, venidos para aquí, compañeros, amigos, ganadores. Bueno, ganador y no ganadora. Alba, has estado a puntito. Pero bueno, supongo que la derrota no es tan amarga cuando te ha tocado competir contra un compañero, ¿no? Sí, sí, no. Realización siempre arriba. Bueno, los de producción también lo han hecho bien. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hoy, yo qué sé, tendrían el día pues un poco más denso y ya está. Pero bueno, lo siento, Alba, me voy con el ganador, Iñigoto, que, claro, tú partías con cierta ventaja, porque como ya tienes algo de experiencia como con tu canal de YouTube. ¿Tú qué dices, YouTube o YouTube? Depende del día. ¿Depende del día? YouTube, depende. Iñigoto es aleatorio. Bueno, pues por favor, que pase el premio que se ha llevado Íñigo. Muchas gracias, compañeros. Es una auténtica y genuina cesta, de productos asiáticos. Asiáticos. ¿Verdad? Bueno, yo creo, Íñigo, que, no sé, tenemos aquí a Alba un premio de consolación. ¿Alguna de las cosas que le puedas, la que más rabia te dé, qué le regalarías a Alba? La etiqueta no. Íñigo, regálale algo a Alba. Mira, como buen compañero. Que más te gusta. Anda, mira. Te regalo yo la mía por ganar. Bueno, ahora esto es Íñigo, Alba. Esto es compañerismo y Alba, tú te quedas sin nombre. No, no le den muy fuerte a la castañuela. Bueno, te quedas con un aplausómetro de esto, que está muy bien. Bueno, Íñigo, ¿qué vas a hacer con todo esto? Por ejemplo, yo qué sé, con los bolos. ¿Qué vas a hacer con los bolos? ¿Te lo vas a comer y luego vomitar en un vídeo de YouTube? Haré un vídeo con los bolos. ¿En serio? Oye, ¿podrías hacerte un vídeo ahí guay, no? No, sí, lo voy a hacer. Y este sombrero, mi recomendación es que no te lo quites nunca. Vale, nunca. De acuerdo. Bueno, Íñigo, enhorabuena por ser el ganador de You Challenge. Y a todos vosotros, un aplauso de este público maravilloso. Nosotros... Muchas gracias por estar ahí. Los de sonido te van a crujir por hacer esto. Y nosotros nos vamos, volvemos en la siguiente edición de You Challenge. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oye, está muy difícil esto, ¿eh? Mira. 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 Sí, aún no llegas. Mira.